Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí en Círculo Rosa, tu cita de todos los días a las 11 de la mañana. Este programa que está hecho con la mejor intención de 5 mujeres diferentes, y vaya que muy diferentes, que tenemos la mejor intención de llevar a ti esta información que pueda hacerte de utilidad. Hoy jueves de sexualidad y pareja, pues bueno, me toca el placer de poder volver a saludarte gracias a que Dios y el universo así lo permite. Un jueves más, mi nombre es Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, quien cada jueves te acompaña aquí en Círculo Rosa a través del canal 124 de cable, quizá del 1470 de la MCA donde nos estás escuchando, o a través de uniradioinforma.com en cualquier parte del mundo que nos estés sintonizando en la sección de en vivo. Para nosotros siempre es un placer poder estarte acompañando en este que, como te he comentado, es una propuesta de 5 mujeres que, ya sabes tú, formamos parte del equipo de conducción de Círculo Rosa, que es, bueno, Liz el lunes, Olivia el miércoles, Claudia el viernes, el martes Beba o Aurora y otras colaboradoras que frecuentemente estás viendo tú que participan en la conducción de Círculo Rosa. Sin embargo, yo les he comentado en muchas ocasiones que Círculo Rosa no sería posible sin otra parte de equipo que no te toca ver frente a cámaras, pero que están detrás de las cámaras y muchas veces, la verdad, detrás de nosotras. Hoy es un día muy, muy especial para todo este equipo, para este programa. Y estamos adelantándolo un poco, pero es justo el momento donde queremos extender una celebración, pero sobre todo hacer un mini homenaje a la que es nuestra productora, quien es Cintia Lisset Razo, quien estoy esperando que me la traigan aquí al estudio, que le pongan su micrófono y nos la traigan, porque ella justo en estas horas empieza su celebración de cumpleaños. Y bueno, ella ha estado a cargo del programa desde que nosotros empezamos aquí en Círculo Rosa en Uniradio TV a través de la transmisión en televisión. Y bueno, ella es una pieza importante y trascendental de Círculo Rosa. Yo quiero que ustedes la conozcan y quiero que me acompañen a decirle feliz cumpleaños porque está celebrando su cumpleaños. Y bueno, ella, como les he dicho anteriormente, es nuestra productora, es quien lleva a cabo todo lo que ustedes pueden estar viendo, si entramos, si no entramos, si los invitados, si la cámara, si las cosas que están sucediendo. Y bueno, ella es para nosotros mucho, muy especial. Hoy queremos festejarle su cumpleaños y pronto la van a poder ver porque estará aquí con nosotros frente pantalla o frente a las cámaras para que ustedes la puedan ver en su pantalla y la conozcan, que bueno, ella ha estado participando en otros proyectos también en Uniradio TV y seguramente su rostro le será familiar, pero queremos que hoy la conozcan un poquito más, entonces vamos a estar esperando a Liz que venga a acompañarnos aquí a Círculo Rosa. Y también quiero aprovechar mientras tanto, agradecerles a todas las personas que se dieron a la tarea de tener esa cita pendiente y de acudir al Club Campestre el día de ayer en nuestra conferencia mensual. Esta vez el taller estuvo facilitado por Ángel Bejarano, quien ha estado también participando en nuestros programas y quien es alfabiotista. Bueno, quiero platicarles que esta conferencia, que se llamó De la Conciencia a la Salud, bueno, estuvo llena de información interesante e importante para reflexionar cómo es que nosotros estamos viviendo la cotidianidad y cómo es que de alguna manera la forma en la que pensamos, nos alimentamos y actuamos nos acerca o nos aleja de la enfermedad.
Entonces, muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando. Como lo dijimos anteriormente, lo recaudado en la conferencia taller del día de ayer fue a beneficio de Claudia Esparza. Para nosotros es siempre un honor poder contar con tantas personas, hombres y mujeres que forman parte de este Círculo Rosa. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, la invitación está de nueva cuenta para el próximo miércoles último del mes, donde estaremos ofreciendo otro taller también con información importante para ti que seguro será de utilidad y que por supuesto también en esta ocasión estaremos recabando el dinero para apoyar otro proceso también de enfermedad y en ese próximo mes, pues bueno, será para el mío, entonces también estamos invitándote a que participes. Y también agradecer, pues bueno, todo este apoyo que están dando a través de las redes sociales y estas porras, tanto para Claudia como para mí. Es muy importante que este apoyo que ustedes mencionan, estas oraciones, realmente llegan al corazón y dan la emoción y dan el acompañamiento y dan la fuerza para poder salir adelante. Entonces, desde aquí, desde Círculo Rosa, mandamos un fuerte abrazo y beso a Claudia Esparza, deseando que el día de hoy estés con más salud y con más salud que ayer y menos que mañana y que sigas en este proceso de sanación. Hoy queremos hablar aquí en Círculo Rosa acerca de un tema y bueno, para nosotros les he dicho siempre que lo más importante es poder escucharles y saber cuáles son los temas que para ustedes son de interés y son importantes. Nuestro correo voces@circulorosa.com y nuestras páginas de Facebook están siempre a su disposición para poder saber cuáles son los temas que para ustedes son importantes e interesantes. Hemos recibido algunos comentarios y justo nos dimos a la tarea de poder encontrar quién pudiera participar en nuestro programa para hablar de un tema que de alguna manera siento yo que encubre muchas diferentes formas de pensar, que muchas surgen desde la experiencia, otras son solamente desde el juicio, otras son desde las ideas que nos han enseñado. Pero el tema de la adopción de hijos, de alguna manera está llena de desinformación, de mitos, de expectativas, de ideas que no necesariamente se cumplen. Hoy queremos platicar qué pasa con estos pequeños. Hay simples preguntas desde ¿se les dice o no se les dice? ¿A qué edad se les dice? ¿Qué diferencias hay entre cuando hay hijos biológicos en la misma pareja o cuando no los hay? ¿Si realmente hay una afectación a nivel emocional con quienes son adoptados o los hijos naturales? ¿Cómo es la relación de pareja? ¿Cómo empezar en este proceso de vinculación? Y bueno, esto es lo que queremos platicar el día de hoy aquí en Círculo Rosa. Como ustedes saben, para nosotros siempre es importante lo que ustedes opinan y lo hemos preguntado en Facebook, ¿qué es lo que la gente piensa acerca de los hijos adoptados? Y fíjate, me llamó la atención lo siguiente. Los hombres dicen que es una nueva moda de los gringos con dinero y bueno, lo sabemos que porque es frecuente que estas las estrellas de Hollywood de alguna manera vayan a otros países a adoptar niños, deben saber que lo son desde la más tierna infancia. Se quieren igual o más que tanto y son deseados en una familia, y esa es una respuesta repetida en los hombres. Nunca serán tus verdaderos hijos, por más que lo intentes, no llevan tu genética. Esa es la opinión de otro hombre más. Y quiero decirles que me llamó mucho la atención porque cuando él responde esto, fue una lluvia después de respuestas de otras personas hablándole y confrontándole con su opinión. Y otra más que decía, los hijos no se engendran, se crían. Cuando toca el turno de responder a las mujeres, dicen que no debería de haber tantos requisitos para la mujer soltera. 6 personas o más contestaron que se gestaban en el corazón. Son igual que los biológicos, son seres divinos, hay que quererlos como si fueran de uno mismo. Es una bendición para ambas partes y es un regalo de Dios. La mayoría de las personas coinciden en esa parte de que la diferencia es que el proceso de gestación no es un proceso natural de células que se van desarrollando dentro de un vientre, sino de ilusiones y de expectativas que se gestan dentro del corazón. Y que justo es un proceso de decisión mucho más consciente que algunos hijos biológicos y que es un proceso de lucha y de búsqueda que justo hace que esta parte de ser tan deseados y tan esperados emerja un amor profundo por ellos.
La mayoría de las personas coinciden con que no hay diferencias. Sin embargo, hoy queremos platicar con una especialista que ha acompañado a múltiples parejas en este proceso de empezar a conformarse como familia y preguntar cuáles son las diferencias que se observan más frecuentemente entre los pequeños en adopción. Fíjate que si hablamos nosotros, no son bajos los números, y aunque es efectivamente cierto que hay países que preponderantemente van sus habitantes como Estados Unidos a otros países a adoptar, fíjate, el país que tiene más adopciones o que da más hijos en adopción, y obviamente tiene que ver con el índice demográfico, es China, Guatemala, Rusia, Etiopía y Corea del Sur. Son los que más existen, los países con más adopciones internacionales. Y es que hay diferentes tipos de adopción. Fíjate, esto es algo mucho, muy interesante, que fue de las partes que estuvimos entendiendo en este proceso de revisión. Existe la adopción simple, que es un acto que puede ser revocado, donde de alguna manera se hace este acuerdo de que él forma parte o ella forma parte, pero solamente queda el proceso en la vinculación legal con los padres, y puede ser llegar a ser reversible una vez que el hijo tenga la mayoría de edad o que sea ingrato y los padres lo gestionen. Existe la adopción plena, la cual es irrevocable y que entra en participación toda la familia, que es quizá la que más conocemos nosotros, la adopción internacional, que es justo esta donde acuden a otro lugar, y la adopción monoparental. Justo de esta nos hablan cuando dicen que hay tantas trabas para las mujeres solteras. Quizá sea un tema también de reflexión, saber si esto debería ser de una forma difícil o diferente. Hoy queremos platicar acerca del proceso de adaptación de los pequeños a su nueva familia aquí en Círculo Rosa, en Jueves de Sexualidad y Pareja. Queremos escucharte. Si quieres compartir con nosotros alguna historia o tienes alguna pregunta, llámanos 973-4826, el teléfono en cabina, y voces@circulorosa.com, nuestro correo electrónico. Regresamos después de esta breve pausa comercial. Ya estamos aquí de regreso en Círculo Rosa, y bueno, les platiqué que hoy vamos a estar conversando con una psicóloga especialista en esta área, y bueno, ella es la psicóloga Miriam Sorares. Ella es psicóloga auxiliar en el Departamento de Adopciones de DIF estatal, perito auxiliar también del Tribunal Superior de Justicia para el Estado de Baja California en las áreas de orientación familiar, y trabaja principalmente con la preparación de las parejas que se encuentran en proceso de adopción y con terapia de adaptación al momento que ingresa el menor a la familia. Hoy justo este es el tema, y bueno, para nosotros es un placer recibirte aquí. Muchísimas gracias por venir, Mira. Muchas gracias, Roberta, al contrario. Pues de imprevisto, ¿verdad? De repente, pero pues estamos aquí para responder las preguntas y dudas que tengan. Muchas gracias. Miriam, platícanos un poquito acerca del proceso, cómo es diferente el proceso de integración como familia y con la pareja, porque bueno, de alguna manera el proceso de gestación te va dando pues 9 meses para que vayas dándote y haciéndote a la idea, y sabemos que en un proceso de adopción también hay un tiempo y una serie de procesos y de requisitos que hay que cubrir, pero ¿qué diferencias hay respecto a cómo se da este proceso de integración? Ok, mira, la diferencia principalmente es, ahorita como tú lo mencionas, es que nosotros al momento de tener un hijo biológico, tenemos, por mucho que no nos cayera el 20 que vamos a ser papás, un periodo de 9 meses de preparación, ¿sí? En donde vamos nosotros incluso previendo ciertas situaciones, ya nosotros igual viviendo en sí lo que es la gestación, lo que es igual el papá, también el proceso de gestación, pues un periodo, ¿sí?, donde les va cayendo el 20, van previendo ciertas situaciones, incluso ellos van de alguna forma
preparándose también como pareja para abordar tanto tiempos, espacios al momento de la llegada del hijo, ¿verdad? Entonces, la diferencia la única diferencia que existe aquí realmente es que en el proceso de adopción hay un periodo de vida del menor que no, la pareja desconoce, ¿sí? Nosotros sabemos que si un menor que está en una casa hogar, en un albergue, está ingresado ahí, pues ha sido porque no ha llevado una vida fácil, una vida sencilla, que al contrario, a lo mejor incluso ha vivido situaciones que son muy tristes, y que esa parte, la pareja que está en el proceso de adopción, finalmente la desconoce. El deseo de en un momento dado de querer ser padres nos puede hacer olvidar esa parte, ¿sí? A diferencia de lo que es la paternidad biológica y la paternidad por medio de la adopción, principalmente radica, perdón, en lo que es prepararnos precisamente para abordar cualquier situación que se presente con el menor al momento que ingresa a la familia, precisamente por ese desconocimiento que tenemos, ¿verdad? De la vida que él ha llevado. En sí, todo lo demás es lo mismo, o sea, es finalmente el deseo de nosotros querer ser padres, que ese es el motivo principal, y obvio eso también es sacar, conforme se va adaptando el menor a la familia, pues los recursos, ¿verdad?, que cada persona tiene, pero sí hay que prepararnos previamente y después, al momento de ingresar el menor a la familia, sí retomar lo que es la preparación, pero ya en base específica a la información que tenemos del niño, ¿no? ¿Sabes? A mí me llama la atención en las oportunidades que yo he tenido de acompañar parejas dentro de la consulta clínica. De alguna manera existe cierta certidumbre, y lo entrecomillo porque sabemos que no existe como tal definitiva, pero hay cierta certidumbre cuando es a través de un embarazo, ¿no? O sea, bueno, tú sabes, 3 meses medio difíciles, se libran los 3 meses con un buen seguimiento ginecológico, sabes que hay un producto en gestación que van a hacer, ¿no? Yo lo que veo y que noto muy frecuentemente es el proceso de tanta ansiedad e incertidumbre que viven las parejas que están en un proceso de adopción, que es de repente sí, de repente no, ya vamos con el terapeuta, ya vamos acá, tomamos escuela para padres, nos dicen aquí, salen los papeles, siempre sí, siempre no, empiezan un grupo de parejas, ya se lo dieron a tal y a tal, pero nosotros no. ¿Cómo es que todo este proceso de incertidumbre, sería la palabra que yo pondría, que a mí me ha tocado ver en otros, cómo es que esto beneficia o afecta el proceso de adaptación? Ok, mira, principalmente aquí lo que es DIF, que es con quien yo trabajo de forma directa con el Departamento de Adopciones, sí lleva un proceso que más o menos se aproxima a 9 meses, ¿sí? De 9 meses a un año, año y medio, en lo que es así cubrir todos los requisitos. Así como nosotros cuando estamos gestando un hijo, de repente nos preguntamos cómo va a ser, cómo va a llegar, ¿sí?, en qué condiciones, esta misma incertidumbre es la que se presenta cuando se está en el proceso de adopción. La única diferencia es que aquí hay una ansiedad muy incrementada por parte de los papás, el que están en este proceso, o los futuros padres, mejor dicho, que los hace querer cubrir precisamente porque ellos no están literalmente hablando en esa gestación, que esto sea rápido, ¿sí?, y que ya quiero tener a mi hijo conmigo. O sea, es una necesidad que finalmente está presente, que el momento de nosotros como pareja, ¿sí?, ya decidir tener un hijo, pues obvio, si es natural, pues bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer la tarea todos los días hasta que podamos quedar embarazados, ¿verdad? En el proceso de adopción no, y eso se les hace hincapié. A mí esta parte que me gusta de la institución es principalmente que se les explica eso. Yo sé que el deseo es lo que les hace a lo mejor no ver o escuchar muchas veces esta información, y por eso lo que es terapia previa a lo que es la adopción o a la llegada del menor, mejor dicho, se les explica de nuevo, se retoma y se desmenuza esta información precisamente para que ellos prevean, ¿verdad?, que no es así como que, bueno, ya porque lo pensé ahorita, quiero ser papá, quiero ser mamá, pues ya mañana tengo a mi hijo, ¿no? Porque es algo similar, ¿sí? Esa parte se trabaja mucho con ellos, pero sobre todo esa incertidumbre, incluso de cómo, perdón, vamos a ser nosotros como papás, pues también se hace presente, ¿sí? Entonces, realmente no existe una diferencia marcada. La única diferencia es que nosotros, por estar llevando requisitos, documentos y esto, creemos que entre más rápido lo hacemos, más rápido vamos a tener el hijo. Entonces, parte de esto, por parte de la institución y lo que es terapia previa de preparación, se les explica, ¿sí? Precisamente, ¿por qué? Porque deben de tener los recursos para poder esperar y, obvio, pues, ahora sí que hacerlos más sensibles ante lo que es el proceso mismo de la adopción, ¿no?
no porque lo pensemos ya vamos a tener a nuestro hijo inmediatamente. Claro, y mira, me parece muy interesante esta parte de cómo justo por un procedimiento y por estas implicaciones, sí es importante o sí de alguna manera implica la preparación previa, y creo que de repente podría ser interesante que todos aquellos que están o estamos considerando esta posibilidad también participáramos de un proceso, porque bueno, la paternidad no es algo que, como tú dices, pueda surgir inmediatamente después de una idea, y que por supuesto tampoco hay un proceso de devolución ante esto. Así es, y esta parte precisamente se da porque nosotros vemos resaltado, ¿verdad? Los que nos dedicamos a esto, vemos resaltado el deseo del papá, de la mamá, de ya tener un hijo, ¿sí? Entonces, es cubrir esa necesidad, pero no nos damos cuenta que hay necesidades que hay que cubrir también en los menores. Entonces, esa parte no está tan consciente y es en la que nos tenemos que detener principalmente, ¿no? Concientizarlos, sensibilizarlos precisamente para lo que viene. Sí hay una leve diferencia. La primera es que desde el momento en que nace un hijo, si yo soy madre biológica, pues yo ya tengo conocimiento de él y de todo lo que va pasando en cada etapa del desarrollo. En el proceso de adopción es esa diferencia, únicamente que hay un periodo de vida que yo desconozco y que tengo que prepararme para saber cómo lo voy a abordarlo o cómo voy a poder conocer o cómo me voy a poder acercar a mi hijo, precisamente para poder yo hacer el trabajo que me corresponde como mamá o como papá, ¿no? Y hay una pregunta que siempre escucho y que frecuentemente me han hecho a mí como terapeuta de familia, y es esta parte de ¿se les debe o no se les debe decir que son adoptados? Mira, desde mi punto de vista sí, porque por muy pequeñitos que estén los niños, sí, finalmente nosotros tenemos que estar conscientes como adultos que la información se filtra, sí, por algún momento. Si de repente vamos a suponer que dentro de un círculo familiar, incluyendo lo que es la familia extensa, abuelos, tíos, primos, de repente puede llegar a haber una fricción. Esto puede ser un motivo, ¿verdad?, en un momento dado para poder atacarnos los unos a los otros. Saber que aquí lo mejor sí es decirle al menor en un momento que es adoptado. Yo en lo particular, de forma muy personalizada, considero que la edad indicada es hasta lo que es preadolescencia, ¿sí? Sabemos que en la adolescencia se presentan cambios importantes ya en los niños. Si se ha reforzado un vínculo como se espera, que precisamente toda la preparación es para ello, ayudar a los papás que vayan reforzando ese vínculo, se da como se espera finalmente y la dinámica familiar es sana, es estable, es funcional. Entonces, esto realmente no tiene un impacto significativo sobre los menores. Y te lo comento porque yo ya lo he vivido con familias que han tenido a sus niños desde el momento, vamos a ponerlo, llega un año, vamos a ponerlo así, con ellos se presenta el día en que se les va a decir, ¿verdad?, en la adolescencia por lo regular, y realmente sí puede entra en una etapa de shock, pero no es tan significativo, es así como que, perdón, esa parte no la sabía, esto no me lo esperaba. Pero aquí lo más importante, lo que más debe de interesarnos a nosotros es reforzar ese vínculo precisamente para que ellos se den cuenta pues que no hay ninguna diferencia, que finalmente ellos han recibido la atención, el amor, la aceptación por parte de su familia, de sus padres. Pero yo considero que sea en preadolescencia o a inicios de lo que es la adolescencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a tener un impacto menos significativo. Primero, le doy los recursos a mi hijo, fortalezco el vínculo, que desarrollen ese sentido de pertenencia a lo que es la familia, y posteriormente ya sabemos que antes de que entren en una nueva etapa en donde se presentan cambios significativos para ellos, pues bueno, es el momento de decírselo, ¿no? Más que nada, otra vez, para que disminuir principalmente el impacto que esto pueda tener sobre los chicos. Y sobre todo cuando ya empieza a coincidir con otras ideas de crisis existenciales, individuales, que no tienen nada que ver con la parte de los vínculos paternales, y bueno, no sumarle más situaciones en ese sentido. Regresamos después de esa pausa comercial con más. Si quieres llamarnos, 973-4826, el teléfono del estudio, voces@circulorosa.com, nuestro correo. Ya estamos aquí y tenemos
en este momento una invitación que se está llevando a cabo y que Manny y la Galletota, también integrantes de este hermoso equipo de Uniradio, acuden con nosotros para hacer esta invitación, ¿sí? Efectivamente, estamos al aire a través de Radio Hispana, señores. Seguimos haciéndole la cordial invitación a unirse a este equipo de donadores. Recuerden que allá en los estados de Guerrero y Sinaloa tiene mucha necesidad, pues debido a que los terremotos han asolado, hay muchos damnificados y es labor de nosotros venir a ayudarlos. Estamos ubicados en el Boulevard Sánchez Taguada, aquí en las instalaciones en el patio de TV Azteca, la Plaza Azteca, señores. Todo el grupo Uniradio está presente, los compañeros de Uniradio están apoyando, pero de una manera firme, esta campaña que es acopio de víveres. Pueden traer, recuerden que pueden traer alimentos, pero sobre todo enlatados para que sean de fácil manejo, y también pueden traer artículos para higiene del hogar, como son, por ejemplo, jabón en polvo, pino, cepillos y muchísimas cosas más. Les paso a la Galletota, que también está con nosotros y le va a decir qué es lo que necesitamos urgentemente para que vengan con nosotros. Así es, gracias, Manuel. Bueno, este jabón en polvo, pino, cubetas, cepillos, franelas, jaladores, de todo, vénganse para acá, los estamos invitando el día de hoy. Todo grupo Uniradio se une a esta causa. Una cosita importante: no agua, no ropa y no medicinas. El centro de acopio de CDSOL aquí en Plaza Azteca, los estamos invitando. Muchas gracias, y bueno, ya saben, no agua, no medicina y no ropa, pero lleven su ayuda y hasta ahí estarán. ¿Hasta qué hora? Sí. Y la invitación sería, ¿sabemos hasta qué hora, producción? ¿Hasta qué hora van a estar? Sí, ¿hasta qué horas van a estar? Hasta las 8 de la tarde estarán esperando, o hasta las 8 de la noche estarán esperándoles en Plaza Azteca, donde está Televisión Azteca, en la zona Río. Y bueno, lleva cualquiera de estos productos que puedan servir para restituir una casa, para limpieza, para cuestiones de salud y, por supuesto, con este placer de compartir un poco de lo que tenemos todos y cada uno y poder ayudar a las personas damnificadas por esas inclemencias del clima. Hasta las 8 de la noche en Plaza Azteca, la invitación para que te unas. Todos podemos dar algo, alguna lata, algún jabón, y esto seguramente será de mucha ayuda a las personas que en este momento han perdido todo lo material. Ayudemos y unámonos a esta campaña. Regresando a nuestro tema, Miriam, entonces hablábamos un poco acerca de, bueno, cómo es esta diferencia y la importancia de lo que implica el hecho de no conocer una parte de la vida del pequeño y cómo como familia nosotros tenemos que estar preparadas y preparados incluso para lo que no conocemos, ¿no? Porque, bueno, no sabemos cómo puede ser esta implicación. Decirles es un sí. Y esto tendría que ser, pues, yo creo que básicamente por lo que dices, para ubicar un poco a quienes nos escuchan en la primaria, ¿no? Más que todo. Así es. Esta idea, ¿cómo manejarla? O sea, es cuando hay hijos biológicos, ¿qué tanto? Yo he notado que hay momentos en los que puede haber diferencias. ¿Cómo manejar para que no establezcan diferencias? ¿Cómo hacer esta situación de que uno tiene, pues, cuatro papás, ¿no? Que otro no lo tiene, y cómo asegurarnos que no exista entre ellos cierta situación de recelo? Mira, principalmente aquí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de adopción, es tratar de integrar a todos aquellos a terapia que van a tener en contacto directo con el menor, ¿sí? Que se va a integrar. Lo más importante es que si hay hijos biológicos, nosotros sepamos como padres que pues van a vivir regresiones. Finalmente esto es lo mismo que cuando llegaría un segundo hermanito, biológicamente hablando, ¿sí? El niño igual va a tomar unas actitudes de una edad menor a la que tiene, precisamente por querer llamar la atención, por querer asegurar su lugar que ya tiene, por querer reafirmar, ¿verdad?, que papá y mamá los van a seguir queriendo como hasta ahorita los han querido. Pero también prepararlos, ¿no?, que independientemente de que van a tener un hermanito, finalmente, aunque no va a ser un hermanito que va a crecer en la pancita de mamá, que es un hermanito que va en un momento a ir por él a un lugar y lo van a traer a casa, que es su hermanito, finalmente. O sea, porque aquí influye mucho la actitud de los papás. Si el papá empieza a hacer una diferencia, entonces el hijo también lo hace.
aquí principalmente es, número uno, que el hijo que ya está sepa que sí va a tener un hermanito, que es un hermanito, como en la mayoría de los papás se les dice, es un hermanito del corazón, es un hermanito que nace del amor, pero de acá del corazón, y que obvio va a llegar, que lo tenemos que apoyar, pero hacer que el hijo participe. Nosotros sabemos que a partir del tercer año de vida los menores empiezan a desarrollar su conciencia y entre más los involucremos ya se dan cuenta ellos a partir de esta edad que de todo lo que pasa a su alrededor, ¿sí? Explicarles, ¿sí? Hacerles hincapié en a mejor el tiempo que puede tardar en llegar el hermanito, pero entre más los involucremos finalmente no tiene por qué existir ninguna diferencia. Sí se va a dar como en cualquier casa, como en cualquier hogar, que la llegada de un segundo hijo, pues afecta, ¿sí? Afecta a los que ya están, pero realmente no tendría por qué haberla. Por eso retomo de nuevo y recalco mucho yo la importancia de asistir a terapia, terapia previa precisamente para podernos integrar de manera armónica, ¿no? Todos. Y fíjate, de repente cuando estás hablando acerca de cómo es que, como siempre sucede, ¿no? Que los hijos son reflejo de la actitud y de las conductas de los padres, me surge pensar qué puede pasar cuando hay conflicto entre los dos pequeños y cómo también puede suceder que hay una sobreatención a veces a lo que sucede en torno a este pequeño que acaba de ingresar a la familia y entonces hay una sensación también como de sobreprotección que en momentos se da. Así es. Y eso también, aunque es una discriminación positiva, sí llega a tener implicaciones. Definitivamente. Esto es como en cualquier familia. Si yo como padre me inclino a cualquiera de mis hijos, va a crear un conflicto en el otro, ¿sí? Aquí lo más importante que nosotros tenemos que observar dentro de lo que es la terapia, pues es que no tenemos por qué tenerle lástima a nuestros hijos, ¿sí? Es mi hijo y que independientemente que ha llevado una vida difícil, parte de una vida que yo desconozco, pues yo no tengo por qué tenerle lástima. Entonces, porque ya sabemos que sobreproteger también limita personalmente a un hijo. Entonces, no le ayudamos a crear los recursos necesarios para que él pueda afrontar estas situaciones con los hermanos. Entonces, aquí lo más importante es que si hay un periodo que es difícil, es un patrón que yo he observado, que son los tres primeros meses al momento que ingresa el menor a la familia, que son los más pesados para todos. Ya sabemos que cambia por completo la dinámica, pero aquí lo más importante es saber que no tenemos que hacer ninguna diferencia, porque si mi hijo llega a tener biológico conflicto con mi hijo, que es por medio de la adopción, un conflicto, y yo por quererlo, no, mira, no le digas eso a tu hermano, porque puede darse el que uno diga, ¿sabes qué? Regrésalo. Y son los hijos más, no los papás. Entonces, aquí lo más importante que para el hijo que está ahí por medio de la adopción no tenga el impacto, ¿verdad? Pero aquí tiene que ver la actitud de los papás. Si ve que, ay, no, mira, no le digas eso, pobrecito, lo vas a lastimar, no, eso no se hace. Entonces, vamos recalcando el hecho de que es como una víctima, ¿sí? Y que necesita más apoyo. Más. Entonces, obvio, también el hijo va a tratar de utilizar eso para su beneficio, ¿sí? ¿Y cómo? Pues sabiendo por dónde puede llegar con los papás, pues para ir en contra del otro hermanito, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que ser muy claros, ¿no? No tiene por qué haber diferencia. Y lo peor que podemos hacer en este caso, pues es tenerle lástima a los hijos, ¿no? Y me parece importante ejemplificar esta palabra de lástima, porque muy frecuentemente las personas piensan que lástima es solamente así como, ay, pobrecito, ¿no? O sea, mira, no le recuerdes que es adoptado porque se puede sentir mal. Sin embargo, no solamente es este tipo de actitudes, porque muchas veces están enmascaradas en un amor o en una intención de protegerle más, ¿no? Así es. Que por supuesto al final se traduce en las mismas acciones, pero es como tratar de protegerle y de mantenerle más acobijado porque puede ser más vulnerable. Y justo esta protección y este cobijo exagerado es lo que los hace vulnerables. Así es. Aquí, como tú mencionas, nuestra actitud va a enmascarar. No es necesario que yo diga o que verbalice, ¿verdad? El pobrecito, para que nos demos cuenta, ay, si se le tiene lástima o vamos a fomentar lo que es el ser víctima, ¿no? Sino la actitud del papá sobreprotector. Entonces, si el hijo lo ve, claro, y si hay otros, pues también se van a preguntar por qué, ¿sí? ¿Qué está haciendo mi hermano que no estoy haciendo yo para que mi papá tenga esa actitud con él? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues igual,
como en todas las familias, se van a alianzar y van a saber cómo pueden llegar con los papás para X o Y cosa, obvio que les beneficia a ellos, ¿no? Entonces, desde obtener algo hasta mejor lograr un permiso, porque esto se da independientemente de que los hijos tengan una edad, vamos a ponerlo 3, 4 años, sino incluso siendo adolescentes, ¿no? Híjole, tengo muchísimas preguntas que hacerte y bueno, te voy a pedir si regresas a otro programa para poder dar continuidad, pero una última en ese minuto que nos queda es, ¿se les debe decir o no a los de la escuela? Porque esta es una pregunta también frecuente. Mira, aquí lo más importante es que si el niño está en edad escolar, hay que poner antecedentes a las autoridades. A los amiguitos no, porque finalmente una de las cosas que traen los niños pues es ser víctimas y obtener cosas, ¿sí? Muchas veces ellos lo sacan, pero al darse cuenta, ¿sí?, en cualquier conflicto escolar que pueden tener con los compañeritos, ¿qué es lo primero que les van a sacar? Es que tú no tienes papá, ¿sí? Entonces, aquí es preparar al menor. O sea, si el menor empieza a fortalecer un vínculo en casa, muy rara vez va a verbalizar esto en la escuela. Pero sí mantener al tanto las autoridades, precisamente porque sí le puede costar un poquito integrarse a lo que es la dinámica escolar, sí, y obvio por todos los cambios que están atravesando. Pero esto, obvio, si están en edad escolar, si no, pues hay que tratar de retrasarlo lo más que se pueda, a menos que se pueda presentar una conducta que nos haga a nosotros como padres acercarnos, explicar cuál es la situación en la cual llegó nuestro hijo y por qué está presentando tal conducta. Pero si no es necesario, no hay que hacerlo. Y bueno, yo sigo diciéndote, te esperamos, si te es posible, para continuar este tema, porque bueno, quedan muchas preguntas, como por ejemplo, luego me ha tocado también que hay papás que hacen justo lo contrario, y es írselo diciendo a casi a cada amigo que conoce, la carta de presentación es mi hijo adoptado, ¿no? Entonces, ¿te parece si retomamos este tema? Con muchísimo gusto, Roberta, el día que gustes, por aquí me tienes, de nuevo. Muchísimas gracias, y Miriam, ¿el teléfono donde te puedan encontrar? Es 664-313-2485 es el número más seguro, es en donde es poco probable que no me localicen. Y el radio, Nextel, es 152 estrella, 14, 16 estrella, 14, es que no me hablo mucho, no me hablo yo muy seguido por radio. Es 152 estrella, 146 asterisco 16. Muy bien, y si quieres enviar sus datos, recuerda que en nuestro Facebook con gusto te los podemos compartir. Regresamos después de esta pausa comercial. Aquí y bueno, yo ya les había dicho la semana pasada y la verdad es que tengo más de 4 semanas queriendo presentarles, empezar a hacer esta serie de segmentos donde les presente a nuestro equipo, pero hoy en particular la verdad es que para mí es todo una celebración y más allá del simple felicidades, es realmente un gusto y un placer poder acompañar, poder haber disfrutado de un año de 52 semanas de poder estar en convivencia con Liz. Les he dicho que, bueno, ella es la cabeza productora de ese programa aquí en Uniradio TV. Y la verdad es que más que solamente producir los programas a lo largo del tiempo, realmente ella es una gran amiga, es una persona que tiene unos detalles increíbles, o sea, no solamente se concreta al trabajo, sino a tener una aproximación cercana con cada una de nosotros, a estar al tanto de lo que estamos haciendo en nuestra vida, de tener siempre la disponibilidad de ayudarte, de buscar la manera de cómo hacer cada vez el mejor trabajo, de buscar invitados. Y bueno, no solamente está a cargo de Círculo Rosa, también está a cargo del programa anterior, que es como cada mañana, y que ustedes ven que, bueno, y sexo con Roberta, por supuesto, que ese es el más importante, pero no queremos decirlo, ¿verdad? Y cómo es que siempre está al tanto de los invitados, de traer un mejor contenido. Ella es Cintia Lizeth Razo y bueno, ella es nuestra productora, a quien en este momento queremos cantarle las mañanitas, porque pues está celebrando su cumpleaños. Liz,
Ay, feliz gracias. Cumpleaños. Gracias, Roberta. Me vas a hacer llorar. Esa es la idea. Muchas gracias. Liz, quiero presentarte con todas estas personas que forman parte de Círculo Rosa. ¿Cómo es que tú llegas a Círculo Rosa? Platícanos un poco. Bueno, yo llego a Círculo Rosa, llego a Uniradio. Yo era pues estudiante, soy egresada de la UABC en comunicación. Yo llegué haciendo mis prácticas prácticamente cuando el canal estaba iniciando. Me dan la oportunidad, Grupo Uniradio, de hacer mis prácticas. Continúo aquí y poco a poco fui aprendiendo, obviamente con la ayuda de mis compañeros, fui aprendiendo y pues fue así como llegué a Círculo Rosa, se presenta ese proyecto. Anteriormente, pues Círculo Rosa, como saben, estaba en radio, lo bajan a televisión y bueno, me dan este encargo, que la verdad sí fue como de primero uno da nervios y todo, pero después fuimos sobrellevando y poder superar ese nerviosismo y llevar a cabo lo que es el programa de Círculo Rosa. Y bueno, quiero hacerles una aclaración. Cuando dijo Liz, lo bajan, es porque físicamente estamos abajo de radio. O sea, nosotros estamos en el primer piso y radio está en el segundo. No crean que porque nos degradaron. Oiga, y Liz, antes también estabas participando en un segmento de noticias. Entonces, ¿qué te gusta más, estar frente a las cámaras o detrás de cámaras? Pues yo creo que las dos cosas se disfrutan mucho. Estar al frente de la cámara también es mucha responsabilidad, pero me gusta, también lo disfruto. Y estar en producción, que es lo que es atrás de las cámaras, también es muy grato, ¿no? Porque igual tienes a lo mejor más interacción o más, más decisión en lo que es los contenidos del programa y eso. Pero las dos cosas las disfruto mucho, tanto la conducción como también producir. ¿Cuál es tu sueño en la vida? ¿Qué es lo que piensas hacer en esta carrera de comunicación que has elegido? Pues yo creo que aprender cada día más, aprender, superarme. Espero estudiar una maestría para poder desarrollarme más y pues nada, superarme cada día más y aprender de mis compañeros, porque yo creo que todos los días aprendes algo nuevo y siempre tratar de aprender cosas nuevas y de la gente que te rodea. Como de ti o como de ustedes, porque la verdad, cada una de ustedes son 5 conductoras. Bueno, como muchos ya lo saben, son 5 conductoras, 5 personalidades diferentes de las cuales yo he aprendido mucho de ustedes. Ustedes pues son más grandes que yo, pero y a mí es como muy grato aprender de cada una de ustedes lo que me puedan aportar. Yo también agradecida contigo, ya sabes que te aprecio mucho. Y aprendo, aprender. Liz, ¿cómo es que de alguna manera logras, y esto quiero reconocerlo, ¿no? ¿Cómo es que logras ir más allá? Porque yo veo que no solamente eres como la jefa en ese sentido de las cosas. Yo he notado que constantemente estás en una cercanía con nosotros, con los diferentes integrantes del equipo. ¿Cómo logras mantener esto de acercarte, de ser cálida y amorosa y aún así seguir en este control de cosas? Pues no sé, yo creo que ya es la química que se da entre el equipo. La amistad también también tenemos nuestras diferencias, pero pues más que nada es eso, la química que se da, el compañerismo, el saber que no solamente eres tú, que ocupas de las demás personas para poder desarrollarte. El trabajo en equipo es muy importante y yo pues no podría realizar todo el programa sin la ayuda de, por ejemplo, Selene, que la tenemos ahí en el audio, sin la ayuda de Angie, que ahorita se nos incorporó, Ivette, que se nos está incorporando, también aprender, Abraham, pues es todo un equipo, no solamente soy yo. Yo creo que esa es la base, saber que trabajas en equipo y nada, tener una buena química con los compañeros. ¿Cuál es tu plan en este año? Platícanos, ¿qué vas a hacer este año que empieza? Porque bueno, es un cuarto de siglo el que estás celebrando. Ay, pues no sé, te comentaba lo de la maestría. Tengo planeado iniciar una maestría, estoy buscando pues prepararme más y ese es uno de mis proyectos principales para el próximo año, si Dios quiere, iniciar una maestría en lo que es en comunicación, en alguna área en específico. Ahorita estoy mirando opciones, pero básicamente es eso. Y bueno, sabemos que aparte del trabajo, las 5 mujeres, el novio, también tienes hobbies. Háblanos acerca de tus hobbies. Pues en mis hobbies ahorita, pues el jazz, me encanta. El jazz, ahorita estoy en clases de jazz, que es pues danza. Es una de las cosas que la verdad he encontrado que me ha llenado en mi vida. Yo creo que me hacía falta ese puntito en el cual también sacar a lo mejor el estrés del trabajo y así, pero muy contenta, el jazz. Ahorita me encanta. Es uno de mis hobbies principales y yo creo que el único.
Pues muchísimas gracias, Liz, por el trabajo que haces todos y cada uno de los días, por la compañía y la cercanía. Y bueno, para mí en particular, trabajar contigo es, no sé, la verdad, ni siquiera lo vivo como trabajo. Es algo divertido, es un trabajo de compañerismo. Y muchas gracias, porque así es, efectivamente, Liz estuvo en Círculo Rosa cuando yo me integré a Círculo Rosa y empezamos con este pinino de los 15 minutos, la media hora, el trabajar en Sexo con Roberta. Toda la vida he estado ahí, toda has estado acompañando, haciendo crecer. En este proceso de enfermedad has estado siempre al pendiente y has tenido enormes y lindos detalles conmigo. Muchísimas gracias, Liz. Para mí es un honor que seas mi productora y espero lo seas por todo el tiempo que me toque estar aquí. Gracias, Roberta. Muchísimas gracias. Gracias, Liz. Y bueno, ella es nuestra productora. Ella es quien está detrás de nosotros y detrás de estas cámaras. Y yo te pido que por allá le mandes alguna buena vibra para que este cumpleaños y este próximo año que inicia tenga la posibilidad de cumplir todos estos sueños, porque en verdad es una linda y hermosa persona. Y muchas gracias por habernos acompañado en ese programa de Círculo Rosa. Te invito el sábado y el domingo a ver Sexo con Roberta y también a que si decides iniciar tu proceso de psicoterapia, llames 681-1993. Tenemos espacios desde 200 pesos. Siempre estar al contacto y en conciencia de nuestro estado emocional es importante. Llámanos 681-1993. Mañana, Círculo Rosa. Mañana no vengo, mañana viene Liz en Círculo Rosa, pero sábado y domingo, Sexo con Roberta. Y también, todos los días, una fuerte oración para Claudia Esparza. Hasta pronto.